agradecer tanto a los chicos de servicios públicos como a los chicos de obras públicas, a los de obras públicas por haber llevado a cabo lo que es la vereda, que obviamente han dejado una vereda espectacular después de haber pedido la comisión del barrio Alvarado, pidió que se le hiciera la vereda nueva. Y bueno, trabajando con todo el equipo, se presentó este proyecto en lo que es Hábitat. Bien, que hoy en la mañana estuvimos inaugurando el nido. Bueno, también uno de los proyectos era darle toda la vereda a esta plaza que le venían pidiendo hace mucho tiempo. Quería agradecerles principalmente a toda la gente de Obras Públicas, a todos los colocadores, que creo que hay muchos acá, que estuvieron trabajando durante mucho tiempo, trabajando en contra del mal tiempo, porque lo que les pasó, tuvieron muchas cuestiones con el tiempo, como ustedes saben. Así que bueno, felicitarlos a ellos, agradecerles a ellos. Y obviamente agradecer a todos los servicios públicos, porque bueno, está todo lo que es la parquización, todo lo que es la cuestión de las luces que vamos a aprender hoy. Y bueno, todo lo que es la cuestión de los bancos. Y creo que también están los cestos, si mi memoria no me falla. Okay. Así que bueno, hay que seguir trabajando por Maipú, por las distintas plazas. Esto es una gran cuestión que viene hace muchos años mi hermano Aníbal, y yo estoy haciendo una continuidad de que Maipú tenga todos los espacios verdes que sean necesarios. Y bueno, estamos trabajando, como ustedes verán, en las 50 y las 70 viviendas. Realmente se está haciendo todo un trabajo con mano de obra municipal, que es muy importante, como hablaba hoy con la subsecretaria Marina. Así que bueno, hay que celebrar, hay que seguir celebrando para todos los logros de Maipú, y seguramente vamos a seguir disfrutando, obviamente la gente del barrio ahora va a poder disfrutar la plaza desde otro lugar y no va a tener tanto miedo para caminar que se les salga a la caída. Así que bueno, agradecerles a todos, agradecer a la comisión, porque bueno, venimos trabajando desde el primer día de mi gestión. Una de las primeras comisiones que se acercó fue esta comisión, el pedido de la vereda. Así que bueno, lo dijimos, lo hicimos. Muy bien, muchas gracias. Esto es algo que lo prometimos, lo hicimos. Así que bueno, agradecer a todos, agradecer también a todos los chicos de alumbrado, que realmente ahora van a ver todo lo que han iluminado, como vienen iluminando todas las plazas y todo. La comunidad realmente sorprendente de lo que veníamos viendo. Y bueno, obviamente se siguen agrandando. El otro día inauguramos acá la Prida y la Valle, que bueno, por ahí un vecino decía que hacía muchos años que se le había caído la columna y que no tenía luz. Y bueno, todas estas cosas que vamos mejorando, y obviamente pues con el devenir de los tiempos vamos a hacer que todo Maipú tenga LED, que es lo que es el gran objetivo de todos nosotros. Así que agradecerles a todos, y bueno, acá dejo que hable, a ver si puede la presidenta de... Bueno, por supuesto el agradecimiento, porque como dijiste, era un anhelo que nosotros teníamos, una inquietud de hace tiempo, que se arreglara la vereda. Bueno, se hizo toda nueva, así que más que felices, vamos a recuperar a todos los caminantes que históricamente teníamos en la Plaza Alvarado. Y bueno, el hecho de contar con iluminación, con bancos y demás, hace que este espacio esté más que lindo para disfrute no solo de nuestro barrio, como siempre decimos, sino de toda la comunidad, porque lo que favorece a un barrio favorece a toda la comunidad. Y bueno, también agradecer, porque siempre hemos sido muy bien atendidos en el municipio. Permanentemente hemos estado en comunicación con la gente de obras públicas, de servicios y demás. Todos nos han atendido siempre y han estado escuchando nuestros requerimientos, hasta aquellos hasta insólitos. Pero bueno, les agradecemos profundamente, y bueno, queremos ya disfrutar las luces. Bueno, vamos a disfrutarlas. Un aplauso. A la una, a las dos. We'll be right back.
la apertura de las luces y lo que es la inauguración de esta plaza, la Plaza Alvarado, que bueno, como veníamos hablando desde el primer día de mi gestión, la comisión del barrio me pidió una reunión para, bueno, para que le arregláramos la vereda, y bueno, nosotros trabajamos para arreglar la vereda en este plan que es Hábitat, es un plan que viene desde Nación. Agradecer a nuestro presidente, que realmente ha hecho todo un esfuerzo para poder beneficiar a Maipú con 52 millones, no tanto a Maipú, sino a Las Armas y Santo Domingo, así que muy contento. Y bueno, y hemos puesto algunas cuestiones más que no nos habían pedido, pero bueno, viendo la buena voluntad del barrio, le hemos puesto las luminarias, le hemos puesto banco, le hemos puesto cesto. Así que bueno, contento por todo esto porque estamos trabajando en un plan de mejorar todas las plazas de Maipú y obviamente dar todos estos espacios verdes que son tan importantes para toda la comunidad. Bueno, realmente esto es algo que nosotros ya lo teníamos como una inquietud desde hace un tiempo. Bueno, al fin lo hemos concretado. Como dijo Matías, nosotros se lo habíamos planteado. Bueno, superó un poco nuestras expectativas porque se incorporó la iluminación, los bancos, los cestos. Así que bueno, más que felices porque este es un espacio muy, muy significativo para el barrio, que creo para la comunidad también. Y como lo dije en otra oportunidad, lo que signifique mejora para el barrio es mejora para la comunidad. Y bueno, en eso creo que tenemos que estar todos juntos, acompañando a las gestiones, poniendo nuestro granito de arena como entidad de bien público y bueno, siempre tratando de mejorar y de trabajar por nuestra comunidad, que ese es un poco el sentido que tiene nuestra sociedad de fomento.